que no hicimos una buena primera parte, sin embargo, nos fuimos al descanso con un marcador muy, muy cómodo, con un 3-0 a favor. Creo que en la segunda parte estuvimos mejor que en la primera, tuvimos mucho más el balón. En la primera nos costó hacerles daño porque en muchos momentos fuimos muy horizontales y cuando éramos verticales veíamos que les generábamos peligro, sin embargo, no sé por qué no éramos capaces a ser verticales. En la segunda ya fuimos mucho más verticales, generamos más ocasiones, sin embargo, solamente hicimos un gol. Tuvimos, me parece que, tres tiros a los palos y me quedo más con la segunda parte. Con el juego del equipo me gustó mucho más que la primera. Sin embargo, el fútbol tiene estas cosas que sin estar bien en la primera parte ya dejas el partido sentenciado. Bueno, creo que A nivel de confianza, es decir. sí, a nivel de confianza, evidentemente para él tiene que ser un día importante. Era el primer día que jugaba como titular. Creo que si algo le caracteriza a él es que tiene gol. Hoy lo ha demostrado, ha metido tres goles, ha tirado un tiro a la cruceta y creo que los delanteros viven de los goles y estos tres goles seguramente le van a generar confianza y sobre todo tranquilidad. Los delanteros cuando hacen el primer gol les da mucho más tranquilidad luego a la hora de afrontar las situaciones contra la portería rival y creo que estos tres goles sí que le va a venir muy bien anímicamente. Sí, cuando se juntan los jugadores que tienen mejores pies, pues es difícil que la pierdan. Pero luego también hay que defender y también hay que ser intenso, hay que ser agresivo en las disputas y muchas veces los jugadores que tienen muy buenos pies les falta lo otro, ¿eh? Intentaremos que lo cojan, intentaremos que ganemos esos duelos, ganemos en intensidad defensiva, porque creo que en partidos en los que eres tan superior, el rival no te puede sacar tantos córner como nos sacaron hoy. Al final creo que nos sacaron 8 córner y 5 de ellos en la segunda parte cuando vas ganando 3-0. Tienes que tener el balón, tener la calma suficiente para intentar hacerles daño cuando tienes que jugar horizontal, horizontal, pero hay momentos en los que tienes que ser vertical y creo que defensivamente nos generaron varias llegadas que podíamos haberlas evitado, ¿no? Bueno, es una situación muy buena, los números son muy buenos, pero todavía no hemos hecho nada. Todavía quedan, me parece que son 14 jornadas. No nos podemos relajar ni mucho menos, tenemos que ser ambiciosos, tenemos que tener clarísimo que tenemos una ventaja importante porque son 9 puntos más golaveraje, pero que no hemos hecho nada y que hay que seguir trabajando, hay que seguir ganando. Llevamos 5 victorias seguidas que no las habíamos conseguido todavía en toda la temporada y hay que ser ambiciosos para ir el sábado a por la sexta. Creo que estamos en un momento en el que los resultados están siendo buenísimos, pero tenemos que seguir porque no hay nada hecho, el objetivo es muy ambicioso y para conseguir un objetivo ambicioso el equipo tiene que ser muy trabajador y muy ambicioso y en esas estamos intentando que cada día vayamos a más y cada día podamos jugar mejor.